me recibió 20 puntos, la verdad que muy amable conmigo, me recibieron muy bien. Y con el tema de la cancha, sí, yo estaba hablando que el tema de los pies capaz que molesta un poco, pero es acostumbrarse, que es muy diferente al tema de Argentina, que es todo pasto natural. Pero bien, bien, la verdad que hoy pudimos entrenar fuerte y entrenar normal con los compañeros. ¿Cómo tomar la decisión? ¿Qué te motiva a ir a jugar a Costa Rica? Bueno, la verdad que todo jugador, la verdad que tiene una opción para ir a un club, averigua, se mete y todo lo que vi de Lidiano, más lo que hablé con Hansen, la verdad que me entusiasmó mucho, un equipo que tenía que pelearlo de frente, que estaba obligado a ganar, que lo exigen mucho, la verdad que eso es muy lindo, y venir siempre a un club grande con mucha afición, eso motiva mucho al jugador. Ahora hablaba de Jafete que viene bien, ¿verdad? ¿Usted cómo se siente? ¿Salía, digamos, si tiene que jugar en el fin de semana, salía listo para jugar? No sé si 90 minutos, menos. No, yo me siento bien. En Argentina el último partido fue hace un mes, pero yo me entrené solo y la verdad que en un entrenamiento muy bueno con profesores de Argentina, la verdad que sí, estoy bien hoy. Hoy me sentí bien y la verdad que a medida que se va pasando esta semana, voy a sufrir mejor. Tal vez, ¿qué tío Hansen que te llamó la atención sobre el país, sobre el equipo? Tal vez nos puedes contar un poquito. No, bueno, que el club está muy ordenado, que está haciendo las cosas seriamente y que es un club que respeta mucho. Él me dijo que lo respetaba mucho cuando jugaban los partidos, que en verdad sí es un club grande acá en Costa Rica. La verdad que eso, ir un club grande a un jugador es muy bueno. Que sos zurdo, ¿verdad? ¿Qué opinas vos del puesto que ocupás y también el hecho de ser zurdo, que es una gran ventaja, ¿verdad? También es un zurdo natural. Sí, la verdad que, como decía Chapet, puedo jugar de volante, puedo jugar carrilero por afuera, o creativo, también me gusta mucho jugar de enganche. Sí, es lindo, es siempre, puede ser que miren con otros ojos, pero igual somos todos iguales y la verdad que bueno, muy contento con esta oportunidad que se me dio y la verdad que muchas ganas ya de que estén los papeles para cuando me necesite jugar. Lucas, buenos días. De hecho, sabes, ya lógicamente reconociste que hay mucha competitividad dentro del grupo. Lógicamente, acá los jugadores trabajan fuertemente por estar en el 11 y lógicamente eso representa un mayor esfuerzo a la hora de hacer tu práctica y convencer al técnico también para ese 11. Claramente, ¿no? La verdad, eso es lo mejor que le puede pasar al técnico, que ningún jugador esté dormido, que cada jugador que le toque la oportunidad la tiene que aprovechar al máximo, porque si no estás bien, el de atrás te come y es difícil después volver a recuperar el puesto, así que eso es muy bueno, es una competencia sana y que sabemos que todos tiramos para el mismo lado, que tiramos para el Herediano, así que es lo mejor que le puede pasar al técnico. ¿Hay más? No sé si conoce algo también de los rivales, de los equipos que militan acá en el país. No, la verdad que muchos no conocía, sí, cuando yo estaba fuerte, que yo venía para acá, los últimos partidos los vi. Me gusta, se juega mucho al fútbol, la verdad que sí. Eso es bueno, pero sí, muchos no lo seguían, el fútbol de Costa Rica. Listo, muchas gracias.